promoción. Quiero que recuerden estas tres exhortaciones. Primero, continúen estudiando. Nuestro alrededor se encuentra en constante cambio. Descubrimos cosas nuevas cada día y debemos estar preparados para adaptarnos. Segundo, sigan haciendo preguntas. No se conformen con una sola opinión. No acepten sin más la primera respuesta que reciban. Sean críticos. Y por último, manténganse saludables. Cuiden su cuerpo y su mente. Les aseguro que lo han hecho muy bien hasta ahora. Concluyo con las palabras del escritor y filósofo Erich Hoffer. En tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un futuro que ya no existe. Mis felicitaciones, estimados graduados y graduadas. Tres estudiantes hemos comenzado esta mañana esta jornada con estas imágenes, ya que la productora de este programa, una joven profesional, también era parte, se graduaba, María Teresa Hernández. Vamos a escuchar un poquito del himno de la universidad, que ya era la parte final de la graduación. 513 nuevos profesionales. El pasado sábado era la graduación de este grupo acá en Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Felicitamos a María Teresa, señor director. Vamos a felicitar a María Teresa Hernández, parte de este equipo. Ha estado trabajando acá durante un poco más de un año con nosotros. Ha estado en la producción del programa. Mira ahí que nos va. Haga la toma. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, es una joven talentosa, dedicada, ahora ya graduada como profesional. Todos los jóvenes que se gradúan, mira María Teresa, hola María Teresa, tienen que esforzarse mucho y trabajar mucho y salir hacia adelante. En el caso de ella, tenemos una fotografía de María Teresa ya como graduada, ahí tiene el diploma, pero yo creo que está su cara, señor director. Ajá, efectivamente, ahí está en su cuenta de Instagram. María Teresa, muchísimas felicidades tanto a ti como para tu madre, hija única, fajada ahí trabajando y echando hacia adelante. Le espera un futuro y un gran porvenir a la gente que trabaja, que se esfuerza. Esto es solo el comienzo, y particularmente en una carrera llamada a ser de servicio a los demás, como es el periodismo, que se graduó María Teresa con honores, los máximos honores de los graduandos, oigan esto, de los graduandos de comunicación de este año, suma cum laude. María Teresa se ha graduado con honores, así que muchísimas felicidades. Para este equipo es un honor que María Teresa forme parte. Ella es también la que a veces interactúa con ustedes, con muchos de nuestros invitados, así que nos sentimos aquí muy felices, todo este equipo, los que están, yo que estoy delante de la cámara, los que están detrás de este éxito de María Teresa. Le deseamos un futuro que sea bueno, y hay que decir que parte de la garantía del futuro que dejamos los padres a los hijos es precisamente la posibilidad de que estudien y que no cierren sus oídos y sus mentes a trabajar más y mejor cada día y a seguir formándose. Así que María Teresa, enhorabuena, señor director. Con esto saludamos también a toda la gente que está en sintonía a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas, redes sociales. Gracias a los que se suscriben cada día y hacen posible este contenido. Gracias a Daisy Toussaint y a Oscar Sasso en la casona de Río Jásica, que nos recibían a un grupo de amigos este fin de semana. Así que si quieren ver, ustedes lo buscan a sí mismos, la casona Río Jásica, y van a ver, sobre todo los dominicanos que viven fuera, que quieran estar cerca de un territorio así como cerca del campesinado, bajando al río directamente, maravilloso Río Jásica en esa parte. Y a pesar del inmenso calor que hizo, sobre todo el sábado, el viernes y el sábado, esta ciudad tomaba fuego con el polvo de Sahara, pues imagínense ustedes, allí se sentía un poco mejor, aunque esa noche, la noche del sábado, no dejó. La noche del viernes a sábado no hubo estrellas, no se veía nada, era todo
cubierto. Ya el sábado mejoró, al amanecer del domingo, y hoy es mucho más ligero. Así que muchísimas gracias a Daisy y a Oscar y a todos los que periodistas que pudimos estar compartiendo durante este fin de semana. Voy a ir a la pausa. Cuando regrese de la pausa, tenemos mucho contenido en este día. Amanece su lunes, muchas actividades en todo el país. De alguna manera uno siente como que hay un calentamiento de motores, pensando probablemente en las elecciones. Uno nota como eso. Yo eso es lo que veo en todos los partidos políticos, que ya comienzan como a tomarse un poco de calor y de entrenamiento de cara a las elecciones que vienen después. Ya tenemos, estamos a ley de 2 años y es evidente. Voy a ir hasta pausa. Regreso de una vez.